Quisiera, si bien el tema asignaciones parlamentarias es un tema bastante regulado, recientemente, como ustedes saben, quisiera partir señalándoles una pequeña prevención respecto al enfoque. Este es un tema básicamente normativo, pero sería un poquito volatero estar pasando normas. Yo encuentro mucho más interesante poder ver el trasfondo de este nuevo sistema, los principios que lo inspiraron, cuáles son sus bases, que permite mucho mejor enfrentar después cada uno por su cuenta la lectura de una normativa, que puede ser un poquito árida, pero creemos que con este esfuerzo más general de fundamento se puede entender mejor, más que estar viendo artículos en una pantalla, que eso cada uno lo puede hacer por su cuenta. Primero, digamos que el sistema de asignaciones parlamentarias hay que entenderlo básicamente en términos definitivos como un aporte, como señala el título, a la transparencia y a la democracia. Lo veremos por qué hacemos esta afirmación a medida que vamos avanzando en la exposición. También es interesante, junto con esto, señalar que de un tiempo a esta parte, 15 años atrás por lo menos, que Chile viene haciendo un esfuerzo en perfeccionar toda su institucionalidad normativa en materia de probidad y transparencia. Y en esto particular trascendencia ha tenido la nueva incorporación o la nueva redacción del artículo 8 constitucional, claramente que tiene que ver con el tema de publicidad, probidad y transparencia en los actos de la administración. Un artículo bastante fundacional en todo lo que significa más adelante y otras normativas que se han señalado a propósito o se han emitido a propósito de esta norma, particularmente, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Lo pongo como ejemplo porque es una norma constitucional interesante, sobre todo en un artículo que tuvo un pasado bastante siniestro, digamos, y se lo cambió por un contenido mucho más amigable. Y también es interesante señalar que este perfeccionamiento de numerosos cuerpos legales que han inaugurado un ambiente de mayor transparencia en el país, pero también de imperativos de probidad gubernamental y también de probidad funcionaria, no solamente la institución, sino que también los funcionarios. Una numeración bastante rápida, hemos inaugurado normas sobre o cuerpos legales sobre materia de concurso público, el sistema de alta dirección pública, hay temas de remuneraciones, regulación de compras públicas, hay acceso a la información en poder del Estado, que es la ley de acceso a la información pública, hay una gestión pública más transparente por diversos mecanismos e instrumentos, no solamente legislativos, sino también instrumentos de gestión, hay un control ciudadano por diversos instrumentos, seguramente es la parte que todavía falta aún más por profundizar, pero en fin, tenemos un esfuerzo normativo importante en materia de transparencia y probidad, básicamente enfocado al punto de vista de la administración. Creo que también una discusión futura, y ojalá sea lo más pronto, es que los esfuerzos de mayor transparencia no tienen por qué se agotarse en la administración. Hay un montón de ámbitos en el escenario privado que también debieran ser de transparencia. A propósito, por ejemplo, hace un tiempo atrás se discutió en el Tribunal Constitucional, incluso llegó la discusión de la publicación de las rentas de los gerentes y ejecutivos de Televisión Nacional, que finalmente se discutió y finalmente se decidió por el tribunal de que debían publicarse esas rentas. Modestamente pienso que a lo mejor a todos los chilenos les interesa más que conocer las rentas de los gerentes de un canal de televisión, a uno le interesaría saber mucho más, por ejemplo, cuáles son las rentas o administraciones de las empresas que administran los fondos de pensiones, que es mucho más relevante desde el punto de vista del impacto personal. Por tanto, el tema de la transparencia también debiera incursionar en ámbitos privados, no solamente públicos. Obviamente el mayor imperativo lo tiene el ámbito público. Bueno, señalemos también que en este esfuerzo nacional de mayor transparencia, bueno, el Congreso también se ha puesto al día. Y esta puesta al día tiene que ver básicamente con la nueva institucionalidad que se dio a partir del 2010, básicamente inaugurando un nuevo sistema de asignaciones parlamentarias. Es interesante tener a la vista el organigrama del Congreso, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero el Congreso Nacional está formado de dos corporaciones, como ustedes conocen, el Senado y la Cámara de Diputados. Luego vienen servicios comunes al Congreso Nacional, que lo que hacen es prestar servicio a ambas cámaras, sin estar adscrito necesariamente a ninguna de ellas en específico, sino que forman parte de la institución Congreso. Está la Biblioteca del Congreso Nacional, que obviamente es la de más antigua data dentro de estos servicios independientes dentro del Congreso. Y recientemente, con la reforma del 2010, tenemos el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que ya veremos cuáles son sus atribuciones,
y cuál es la tarea que ha desempeñado en este último tiempo. Y tenemos el Comité de Autoridad Parlamentaria, del cual yo formo parte y me toca coordinar sus tareas. Este es el esquema gráfico, organigrama básico de lo que es hoy día el Congreso Nacional. En este esquema es importante tenerlo presente cómo se va desarrollando la exposición que hacemos a continuación. Primero, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias básicamente es la nueva institucionalidad que se creó en el año 2010, que está en plena operación, y lo que hace, como dice ahí la transparencia, es determinar el monto, el destino y la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria. También, como una segunda función o competencia, es que en esta determinación que le corresponde, debe oír a las comisiones de régimen interior del Senado y de régimen interno de la Cámara de Diputados, al efectuar esta determinación de las asignaciones, o sea, tanto la reajustabilidad, los criterios de uso, etc. Y tercero, algo bastante relevante, que es la verdad que la base material de esta reforma, tiene que ver con los recursos presupuestarios del Congreso Nacional. El Consejo debe ceñirse, obviamente, a los límites presupuestarios que tiene el Congreso para hacer la determinación de las elecciones parlamentarias. Y a dicho efecto, obviamente aquí la ley de presupuestos juega un papel relevante en materia de determinar cuáles son los montos de estos recursos. En definitiva, como dice ahí la conclusión, aquí estamos frente a un clásico organismo normativo, que lo que hace es establecer ciertas normas de cumplimiento básicamente de los parlamentarios, pero también de parte de la administración de las dos cámaras, la administración interna, y todo el personal que trabaja no solamente en la administración, sino que forma parte del equipo de asesores de los parlamentarios. Es el órgano que norma, y por lo tanto es importante señalar que las dudas que vaya generando la aplicación del sistema, que es nuevo, se empezó a aplicar recién este año, generalmente bajan o llegan al Consejo Resolutivo para efecto de su aplicación, pero también para efecto de su interpretación cuando hay espacios oscuros, vacíos, o hay de repente algunas contradicciones con lo que ocurre en la práctica, y el Consejo tiene la facultad, por supuesto, de modificar su propia norma. Pero claramente tenemos un órgano de calificación absolutamente normativo. Diferente del caso del Comité de Autoría Parlamentaria. Son organismos que están absolutamente hermanados, pero son de atribuciones y de competencias complementarias. Si ustedes se fijan, las atribuciones o las funciones son básicamente dos, que lo que hace es controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, y también revisa la auditoría que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso efectúen de sus gastos institucionales. En el primer caso, estamos en una auditoría completa que realiza el Comité de Auditoría Parlamentaria, o sea, la mayor gama y profundidad de sus atribuciones están en esta primera función, la que va dirigida justamente a controlar el uso de las asignaciones por parte de los parlamentarios. La segunda es de carácter más inmediato, porque en ese caso lo que se está haciendo son que las auditorías que encargue de sus gastos institucionales, el Senado, la Cámara o la Biblioteca, lo que hace el comité es emitir un examen, una revisión, un informe respecto de esa auditoría, que no la ha hecho él. La puede hacer un ente interno de la propia Cámara o, como ocurre acá, con entes externos que asumen esta auditoría. Por lo tanto, ahí simplemente es un informe que opina sobre cómo se llevó a cabo esta auditoría por un ente externo en este caso. Hoy día tenemos que decir que tanto el Senado como la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso tienen entidades externas que hacen la auditoría de sus gastos institucionales. Cuando se emitan esos informes de esta auditoría, lo que hace el comité es tomar ese informe y emitir su opinión sobre ese informe. Con esa opinión, las comisiones revisoras de cuentas de ambas cámaras se pronuncian sobre esta auditoría, teniendo a la vista la auditoría que se realizó en Cámara, en Senado y en Biblioteca, pero tiene un antecedente adicional que es la opinión de este comité, de cómo se efectuó esa auditoría. Si ustedes se fijan, son dos atribuciones emparentadas, pero bastante diferentes. La primera, insisto, bastante más profunda, que tiene que ver justamente con los parlamentarios. Y la segunda, de carácter más tangencial, porque simplemente emitimos un informe de una auditoría que hace otro, que otra entidad. Y finalmente, para el cumplimiento de estas dos funciones esenciales que están definidas en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, tenemos un conjunto de atribuciones complementarias. Aquí está la clásica división entre las funciones que tiene un órgano y, por otro lado, las atribuciones
que son los instrumentos que tenemos para poder desarrollar esa función. O sea, la función no sirve de mucho si no tienes los instrumentos adecuados, que son las atribuciones. Esto nos constituye finalmente, como ustedes se dan cuenta, en un órgano fiscalizador, a diferencia del órgano Consejo Resolutivo, que es un órgano normativo. En suma, lo que nosotros hacemos es aplicar la norma y hacerla cumplir que dicta el Consejo Resolutivo. Nosotros no hacemos normas, nosotros aplicamos normas. Si nosotros detectamos fallas en esas normas, podemos hacerle ver al Consejo que hemos detectado fallas para que se corrijan. Nosotros podemos recibir consultas y hacerlas traspasar al Consejo Resolutivo. Nosotros no modificamos la norma que emite el Consejo, nosotros la aplicamos. Sin duda, nosotros tenemos una situación mayor de privilegio que el Consejo para detectar esas fallas, porque estamos viéndolo en la práctica, la norma. El Consejo es su trabajo más teórico, por eso que es importante que exista esta retroalimentación del Comité en orden a conocer cómo se opera en la práctica de los hechos con esta norma, que puede ser muy dogmática o puede ser muy abstracta y que nosotros la vemos operando viva en el caso de la auditoría. Un dato importante, esta gran complementariedad que existe entre el Consejo Resolutivo y el Comité de Auditoría es importante tenerlo presente porque no siempre se tiene presente, incluso dentro de este Congreso, no son entidades dependientes una de otra. El Comité de Auditoría no depende del Consejo Resolutivo, el Comité de Auditoría no es un departamento del Consejo Resolutivo, en definitiva, el Comité de Auditoría no es el brazo armado del Consejo Resolutivo, son entes distintos. Y justamente la gracia es que sean distintos y mantener esa diferencia. Ellos norman, nosotros aplicamos. A lo más nosotros transmitimos lo que encontramos al aplicar. Pero no hay relación de dependencia ni jerárquica en ningún caso. Es importante señalar que el concepto básico con el cual trabajamos, tanto a nivel, en particular a nivel normativo, cuando el Consejo hace sus definiciones de asignaciones parlamentarias, es la denominada función parlamentaria. Que en definitiva eso es lo que pretende financiar las asignaciones. Las asignaciones se crean, conceptualmente las crea el Consejo, para poder financiar la función parlamentaria. Ahora, aquí la función parlamentaria, si uno va a la norma que está en el Congreso, en la ley del Congreso, cuando define las atribuciones del Consejo Resolutivo para normar, dice, como lo dice ahí, si ustedes ven, que se conforma esta función parlamentaria de todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confiere la Constitución de las leyes. La verdad que esto es bastante específico. O sea, nosotros sabemos dónde está la Constitución, sabemos cuáles son las leyes, que son la Ley Orgánica del Congreso Nacional, básicamente, y sabemos que ahí están expresamente señaladas cuáles son las normas y las funciones que le competen a un senador y a un diputado. O sea, que tenemos claramente la identificación de un contenido de lo que es la función parlamentaria. Sin embargo, la propia norma de la Ley Orgánica del Congreso, cuando define estas tareas del Consejo Resolutivo y también las nuestras como órgano fiscalizador, también dice que la función parlamentaria comprende, como ahí señalo, la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo senadores y diputados y los comités parlamentarios. Aquí tenemos un problema, porque aquí claramente nos enfrentamos a lo que se denomina en derecho un concepto jurídico indeterminado, donde no está todavía lleno el contenido, falta llenarlo. Claramente, con esas dos flechas que indicamos ahí, hay dos conceptos que requieren cierta materialidad y darle algún contenido. Forma parte del esfuerzo que tiene que hacer el Consejo Resolutivo, pero también es un concepto más bien político. Y esos dos conceptos, aún vacíos o aún indeterminados, o tal vez medianamente llenos, porque tampoco son completamente vacíos, es la tarea de representación popular. Y ahí nos metemos en la ciencia política, nos metemos en las leyes orgánicas, leyes de votaciones populares. ¿Qué es lo que indica o que hasta dónde lleva la representación política? ¿Qué significa para un parlamentario? Y también la norma que señala las diversas labores políticas que efectúan senadores y diputados. ¿Por qué es relevante esto? Porque la Ley Orgánica del Congreso Nacional señala que las asignaciones parlamentarias y, por lo tanto, el financiamiento público para esas asignaciones está determinado a un objeto, que es la función parlamentaria. Y si tenemos conceptos jurídicos indeterminados, se va a producir una nebulosa, vamos a tener problemas de aplicación y vamos a tener problemas de mal entendimiento de la norma. O sea, claramente aquí hay una tarea pendiente en darle o completarle el contenido a esto denominado función parlamentaria, que es una tarea, insisto, entre jurídica y política. También es, creo, relevante señalar cuáles son los pilares que sustentan este nuevo sistema de asignaciones parlamentarias.
como ya hemos señalado, un cuerpo normativo de asignaciones parlamentarias. Ese es el primer pilar. Y que son las resoluciones que emite el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Es decir, un pilar que es, se sostiene, que es el cuerpo normativo, que regula, es la norma a la cual hay que aplicar y ceñirse. En segundo pilar son los recursos públicos presupuestarios. En definitiva, presupuestos que están comprendidos dentro de la Cámara y el Senado. Esto es muy relevante porque aquí estamos en los recursos públicos. Estos no son recursos privados. Los recursos públicos están destinados a la función parlamentaria y los proporciona el Estado, porque el Estado tiene un interés, como todo, de proteger y potenciar la actividad parlamentaria, como dentro de un esquema democrático. Por lo tanto, por eso se destinan recursos públicos al financiamiento de la función parlamentaria. Otro pilar súper importante, que yo creo que al cual se va a referir Miguel Landero acá, es el orden administrativo. Tiene que existir un orden administrativo, y con esto me refiero a la institucionalidad administrativa interna de la Cámara y el Senado. Estos sistemas no funcionarían, el cumplimiento de las normas de parte de los parlamentarios, la propia actividad que tiene el Comité de Auditoría de fiscalizar este cumplimiento no tendría mucho de dónde afirmarse si no existiera una institucionalidad pública, institucional, administrativa, que son las instancias del Senado y la Cámara, la instancia administrativa, ya no estamos hablando de las instancias políticas, porque ellos son los que nos proveen de los instrumentos, los documentos necesarios para nosotros controlar la función parlamentaria. Un cuarto pilar fundamental, por cierto, tal vez el principal de este nuevo sistema de asignaciones, es el estamento parlamentario. ¿A quién va dirigido esta regulación? ¿A quién se le exige el cumplimiento de esta regulación? Y este estamento parlamentario está compuesto por senadores, diputados y por el cuerpo de asesores, que ellos trabajan para estos parlamentarios. Sin duda, gran parte del éxito del sistema de asignaciones parlamentarias tiene que ver con el compromiso del estamento parlamentario a este nuevo sistema. Compromiso que de alguna manera está demostrado al término legislativo del momento que el Congreso fue el que mismo que se creó esta fórmula de asignaciones. Fue el Congreso el que decidió crear esta nueva institucionalidad, fue el Congreso el que decidió crear el Consejo y el Comité de Auditoría Parlamentaria. Por tanto, ahí hay una demostración concreta del estamento parlamentario comprometido a una mayor transparencia en el uso de sus asignaciones. Y finalmente, el quinto pilar de este sistema de asignaciones lo constituye seguramente, según duda, el órgano fiscalizador, que es el Comité de Auditoría Parlamentaria, donde tenemos claramente o hacemos la comprobación de que el sistema está funcionando. Porque nosotros vemos la norma actuando en la práctica, en la realidad. Y nosotros hacemos ahí realmente la concepción o el examen de validez de que el sistema funciona. O que el sistema en algunas partes no funciona y hay que perfeccionarlo. O sea, de alguna manera somos el aparato que se mete en la realidad práctica para ver si este sistema funciona. Yo creo que estos son los pilares fundamentales de cómo funciona este sistema, sin los cuales el sistema de asignaciones parlamentarias nuevo que se estrena no puede faltar ninguno de ellos. Claramente esto es una necesidad de estos cinco pilares fundamentales. Aquí está un poco lo que les señalaba en antes, cuál es el tándem de operación o de actividad que tiene el Consejo y el Comité, desde el punto de vista de la matriz que significa el compendio normativo. El Consejo de Resolución de Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias establece ciertos principios generales del sistema que lo fundan, que lo orientan y que lo explican, y a continuación elabora una estructura de asignaciones parlamentarias a las cuales deben ceñirse los parlamentarios y las regula en detalle, que las vamos a ver a continuación. Las regula desde el punto de vista del qué significa cada asignación parlamentaria y regula los ítems que las componen, o sea, cuáles son los usos que se le da a esas asignaciones, cuáles son el destino y cuál es la forma de rendir cuenta de ellas, de esos gastos. Eso es lo que se denomina estructura de asignaciones parlamentarias. Y finalmente, con ese instrumento, el Comité de Auditoría lo que hace es aplicar. Es un órgano que aplica esta normativa. Estos puntos A y B, que se refiere a los principios generales del sistema y la estructura de asignaciones, lo que vamos a ver a continuación, muy someramente, porque insisto, no quiero meterme en la norma específica, porque prefiero que ustedes la vean por su cuenta, porque es bastante más regulatoria. Pero esto es lo que sustenta el sistema. El Consejo Resolutivo elaboró ciertos principios que orientaron su determinación de asignaciones parlamentarias y luego elaboró la estructura. O sea, no hizo simplemente una elaboración fría de la estructura, sino que se dio ciertos principios básicos inspiradores de este sistema. A modo ejemplar y en forma bastante sumaria, tenemos que estos principios generales del sistema, que se los dio el Consejo en las resoluciones 1 y 2 que dictó en septiembre del año pasado, señala que hay... Estamos hablando aquí de recursos públicos. ¿Destinados a qué?
a financiar una función parlamentaria. Y como tal, el Consejo tiene que crear entonces asignaciones parlamentarias. Esa es la lógica, la secuencia que sigue el Consejo. Segundo, también establece como principio la contratación por parte de las cámaras. O sea, la Cámara, hasta donde es regulado el Consejo, asume la contratación directa de ciertos componentes de asignaciones. Léanse contratos de arriendo, los contratos de asesoría, etc. Es la Cámara la que hace esto a nombre del parlamentario. El parlamentario hace la selección, por ejemplo, de un asesor. Él definirá cuál es el asesor que necesita para su función. Pero la contratación de este funcionario o de esta persona asesor lo hace la propia Cámara, o el Senado en su caso. También tenemos el mismo Consejo Resolutivo en su resolución estableció ciertas normas de transparencia activa, es decir, de aparecer mostrando cuáles son ciertos componentes de estas asignaciones. Estamos hablando básicamente del tema de las páginas web, si nos remitimos a la ley de acceso a la información pública, y ahí tiene que ver con temas de monto de asignaciones, con ejecución de los gastos del parlamentario y con los informes de auditoría. O sea, el Consejo también se ha hecho cargo de las necesidades, las imposiciones de transparencia activa que existen hoy en el país y que rige para la Administración en general, pero también rige para el Congreso, en esta parte al menos. También estableció como cierto principio la flexibilidad. Nosotros movemos más adelante que para la ejecución se crean ciertas asignaciones, pero dentro de las asignaciones distintos ítems de gasto. El Consejo no se entrometió en definir en qué se gasta, sino que dijo, usted lo puede gastar en esto. Por lo tanto, dentro de una asignación, si hay 5 ítems, podrá el parlamentario distribuir los recursos de esa asignación en sus 5 ítems o gastárselos completamente en uno de esos 5. O sea, esa es la flexibilidad que existe. También estableció ciertos montos para cada asignación, ciertos montos máximos por asignación, y estos montos máximos estableció que no son traspasables entre una asignación y otra. O sea, asesoría externa tiene su monto total, gasto operacional es igual. Aquí hago la salvedad, como ustedes señalan ahí, como ustedes pueden ver, que aquí existen algunas excepciones que el propio Consejo ha creado. Justamente la práctica llevada a cabo de esta norma ha considerado que el Consejo, su resolución original, le hizo ciertas modificaciones y permitió ciertos márgenes bastante acotados en el tiempo y en monto para hacer alguna excepción respecto de este traspaso de montos entre una asignación y otra. También estableció que los montos fijados para cada asignación no son acumulables y también estableció cierta excepción, permitiendo una acumulación de hasta 3 meses de montos de asignaciones, pero pasados esos 3 meses ese monto se tiene que rendir cuenta. Y finalmente lo que hizo como principio es establecer una estructura homogénea, homologada entre ambas corporaciones. Los nombres de las asignaciones y los ítems que las componen son idénticos en la Cámara y el Senado. Lo que varían, en algunos casos de manera bastante menor, son los montos de las asignaciones. Pero los nombres de las asignaciones y los ítems que las componen, como vamos a ver a continuación, son los mismos para ambas cámaras, para una mayor pedagogía y una mejor aplicación del sistema. Esta es la estructura de asignaciones parlamentarias. Ustedes ven en la columna de la izquierda están la asignación que se crea, las leo ahora mismo, personal de apoyo, asesorías externas, gastos operacionales y pasajes aéreos. Y a la derecha están los componentes de esas asignaciones. En el caso de asignación personal de apoyo, está el ítem que es secretaría y está el ítem que es profesionales. O sea, cada parlamentario puede tener un personal de apoyo directo, que trabaja directo en su oficina, principalmente aquí en el Congreso Nacional. Es lo que funciona como oficina parlamentaria para efecto de este personal de apoyo. El personal más directo, la secretaria, el jefe de gabinete, estamos hablando, el chofer, por ejemplo. Ese tipo de personaje está ahí en el personal de apoyo. Luego tenemos asesorías externas, donde claramente, como dice la palabra, son las asesorías profesionales que requiere el parlamentario para desarrollar su labor y que las contrata externamente. Y esta puede ser de dos tipos: personas naturales contratadas por esta modalidad o personas jurídicas, contratar institutos, etc. Estas personas que son externas tienen que sí estar registradas en un registro que lleva tanto el Senado como la Cámara para poder acceder. Es una condición necesaria para poder ser contratado como un asesor externo, tanto las personas naturales como jurídicas. Y finalmente, y la penúltima se refiere a la asignación de gastos operacionales, donde tal vez está la mayor variedad de ítems de gasto y que dicen relación mucho con la actividad parlamentaria en terreno. Si ustedes se fijan, ahí tenemos el ítem oficinas parlamentarias, que son las sedes que tienen los parlamentarios en su distrito o en su región, en el caso de los senadores. Tenemos gasto en telefonía, gasto en traslación,
gastos en correspondencia, materiales de oficina, difusión, actividades digitales o regionales, según si sea un diputado o un senador, y servicios menores. Aquí existe, a esto me refería yo que el Consejo determinó que puede existir flexibilidad en el gasto de esta asignación, de estos ítems intermedios. Él verá en qué gasta más o no, va a depender un poco del perfil del parlamentario. Hay parlamentarios que son más de terreno, seguramente van a gastar más en oficina, en traslación, etc. Hay parlamentarios que son más legislativos, mejor van a gastar más en asesorías, más que en gastos operacionales, en fin. Y finalmente tenemos la asignación pasaje aéreo, y que constituye el último ítem y que se refiere básicamente a pasajes aéreos nacionales. Los pasajes aéreos internacionales corresponden a gastos institucionales de cada cámara, por tanto no entran como asignación parlamentaria. Estos son los ítems que el Consejo Resolutivo ha definido como asignaciones parlamentarias. Son estas cuatro asignaciones con estos 13 ítems de gastos. A cada asignación le atribuyó un monto específico. Y ese monto contesta el total con lo que está disponible dentro de la ley de presupuesto. Esa es la lógica. Y por lo tanto, aquí tenemos claramente, de alguna manera podemos decir que deberíamos entender que en este cúmulo de actividades está la función parlamentaria. Pero también hemos dicho que hay ciertos conceptos que a lo mejor todavía no están incorporados y habría que rechequearlos y verlos en algún momento. Ahora paso particularmente a lo que hacemos nosotros como Comité de Auditoría, una pasada bastante panorámica. Repito un poco lo que dije al principio, cuáles son nuestras funciones esenciales: controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y, como dijimos, revisar también la auditoría que hace el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca de sus gastos institucionales. Esas son las funciones para lo cual la ley nos dota y el reglamento que rige al comité de ciertas atribuciones complementarias que nos permiten cumplir esas dos funciones. Y aquí se dan cuenta ustedes que tenemos bastantes atribuciones operativas. En una lectura rápida, podemos requerir información administrativa sobre asignaciones parlamentarias a la administración interna de las cámaras, podemos aplicar procedimientos generales de auditoría, efectuamos visitas en terreno para el uso de las asignaciones parlamentarias, básicamente en las oficinas parlamentarias, absorbemos consultas a los parlamentarios, de los comités, de los secretarios generales respecto a cómo debe aplicarse una norma. También lo que hacemos es requerir antecedentes o efectuar sugerencias a los parlamentarios de cómo están cumpliendo ciertas normas del Consejo y corregir deficiencias. Eso podemos hacer nosotros como comité. También formular, también de alguna manera, remitir a las propias comisiones de ética y transparencia aquellas correcciones o aquellos procedimientos que no han sido seguidos por un parlamentario cuando han sido sugeridos por el propio comité. Ya es la comisión de ética la que asume su labor. Y también podemos efectuar exámenes de auditoría especial encargada por las comisiones internas. Y finalmente, lo que dijimos hace un rato atrás, lo que hace el comité es hacer una retroalimentación al Consejo de cómo se está aplicando la norma. Aquí estamos terminando. Yo quisiera dar una panorámica de que todavía hay cosas que están incompletas. Con la transparencia anterior, ustedes se dan cuenta de cuál es la estructura de asignaciones. Si ustedes van a las resoluciones dictadas el año pasado por el Consejo, les va a parecer mucho más claro porque ahí están separados cuáles son los criterios de uso. Eso habría significado más columnas al lado de cada asignación, a cada ítem. ¿En qué se usa? ¿Cuál es su destino? Y la forma como se rinde cuenta. ¿Con qué documento? ¿Un contrato de trabajo, un contrato de asesoría, etcétera? ¿Un vale por benzina? Todo eso está determinado como un criterio de uso para controlarlo. Finalmente, quisiera decir que hay ciertos temas y desafíos que ustedes ya más o menos seguramente los han imaginado, que todavía están pendientes. De todas maneras, perfeccionar sistemáticamente el instrumento regulatorio de asignaciones parlamentarias no es un instrumento acabado, normativo. Está recién partiendo, está recién aplicándose el primer año. Requiere adecuaciones, seguramente. En algunas partes, a lo mejor, todavía es inequitativo respecto a lo que hace la función parlamentaria. Dijimos también que claramente tenemos que darle un mayor contenido a la función parlamentaria porque es un concepto todavía indeterminado en algunos aspectos. Y lo principal, creo yo, que el sistema de asignaciones parlamentarias, si ustedes seguramente ya lo perciben, lo que significa básicamente el Congreso, dentro del Congreso, sobre todo para los parlamentarios, es un cambio cultural importante. Un cambio cultural que ellos mismos asumieron. O sea, le endosaron a un organismo externo, que es el Consejo Resolutivo, determinar sus asignaciones, que antes las hacían ellos, como comisiones internas. Y crearon a continuación además un órgano, que es el Comité de Auditoría, para que le controlara cómo ellos usan los recursos. Ese cambio no es fácil. Ese cambio cultural es complejo.
y se está desarrollando desde el primer año. Y yo creo que para eso se requiere una capacitación versus una atención. O sea, si no hay capacitación, va a haber una atención en el sistema. Y lo que menos nos conviene a todos es que el sistema se tensione, porque esto es una puerta a la transparencia. Entonces aquí quiere mucha capacitación de los parlamentarios, de los asesores y también de las propias instancias internas de la administración de cada Cámara. Finalmente, quiero señalar que es súper relevante también asumir la pertenencia al Congreso Nacional. Yo creo que es una tarea pendiente hace mucho tiempo en el Congreso. Cuando se afecta la credibilidad o la opinión pública, o cuando hace una crítica a la opinión pública, no se hace en la Cámara o al Senado, lo hace en el Congreso Nacional. Y eso es lo que se requiere, creo yo, internamente. Que asumamos que somos parte de un Congreso Nacional. Yo estoy hablando más que nada de nosotros ahora, yo no de ustedes. Asumir que somos parte del Congreso Nacional. Esa es la entidad que nos agrupa a nosotros. No es ni la Cámara ni el Senado, porque para afuera somos Congreso Nacional. No somos ni Cámara, ni Senado, ni Biblioteca. Y creo que hace falta asumir un rostro institucional. Yo creo que es un desafío importante. Y la actividad del Congreso Nacional, a propósito de lo que decía el presidente del Senado ayer, es una actividad que sí rinde frutos. Lo que pasa es que la opinión pública, la percepción pública, parece que no lo entiende así. Yo creo que es bueno demostrarlo y buscar los mecanismos para señalar de que esta es una institución que sí rinde frutos, y hay que ver cuáles son, y mostrarlos adecuadamente. Todo esto tiene que ver con el tema de la regularización de la política. Y eso es súper relevante, sobre todo que veo tantas caras jóvenes acá. Ese es un desafío de interés general. La regularización de la política no es un interés del Congreso Nacional, es un interés de un Estado democrático. Y no, aquí no le estamos haciendo, al revalorizar la política, un favor ni a un político tal, ni a un Congreso, ni a una Cámara, ni a un Senado. Se lo estamos haciendo al Estado, a la República, que es democrática. Es el organismo de representación, más allá de lo que uno vote o no. Y creo que eso es la relevancia que tiene rescatar que la revalorización de la política es un desafío de interés general, no de interés de grupo. Finalmente, quisiera, creo que es bien pertinente acá hacerle una lectura, está un poco clara, pero yo se la voy a leer, de un autor que curiosamente es economista, y por eso vale, Aidan Turner, que escribió en el año 2003, a propósito del derribamiento de las Torres Gemelas, y dijo, un mensaje clave que deberíamos extraer del 11 de septiembre atañe a la supremacía de la política. La opinión más extendida en el 2000 tendía a negar este hecho, afirmando que los políticos eran menos poderosos en un mundo de competencia global y que la propia prosperidad económica, impulsada por el mercado libre, resolvería todos los problemas. En definitiva, lo que se creía en esa época era que Bill Gates era más importante que Bill Clinton. Y ahora sabemos que no es así. Después de la Torre Gemela se descubrió que la política se revaloriza. Y creo que, si bien esto fue dicho en el 2003, en el 2012 deberíamos seguirlo pensando. O sea, la política siempre va a ser más importante que la economía. Muchas gracias.